Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre los beneficios que tiene tener un perro para nuestra salud, que son muchos. Pero antes de todo, me gustaría hablar también de la responsabilidad que comporta tener un perro, porque sí que es verdad que dan muy, muy buenos ratos. Pero también comporta una gran responsabilidad. Y si no, mirad el vídeo de la primera semana que estuvo Aston con nosotros y lo veréis. Aston es un caniche toy, un poodle toy. De momento tiene 4 meses. El primer mes fue realmente duro. Y por eso quiero dejar constancia, quiero que se sepa que sí que es verdad que es muy tentador coger un cachorrito precioso. Aston parece un peluche. Si fuera por su aspecto, es que todo el mundo, o creo que la mayoría de las personas, querrían tener uno. Puede ser muy tentador, pero no dejan de ser seres vivos, con necesidades, y si no estás preparado para cubrir esas necesidades, si por lo que sea no es el momento ahora de tener un perro, no todo el mundo puede tener un perro. Pensar que se requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación, de mucha paciencia. Si vives en pareja, es importante que tu pareja también quiera un perro. En mi caso no quería un perro, por eso al final nos decantamos por esta raza. A mí siempre me han gustado los perros grandes. Me gustaba el Doberman, el pastor alemán, perros muy potentes, muy enérgicos y la verdad perros más complicados tal vez que el caniche, que el caniche es uno de los perros más fáciles de entrenar, más sencillos, pero como mi pareja no quería perro, al final decidimos coger esta raza, porque es una raza que no suelta pelo, el pelo no huele, no desprende olor. Entonces es muy práctico para personas que nunca hayan tenido un perro o personas que convivan con otras personas que a lo mejor no les resulte tan atractiva la idea de tener un perro. Al final lo acabó tolerando porque sí que es verdad que le gustan, pero él sabía que era una gran responsabilidad. Le gusta mucho tener toda la casa limpia y la idea de imaginarse la casa llena de pelos, de barro, de cuando el perro entrara después de la lluvia o le atormentaba. O sea, realmente me costó mucho convencerlo. Pero al final compramos a Aston y la verdad es que estamos los dos muy contentos. Sí que es cierto que me encargo yo 100% del perro. Bueno, os diría un 85% porque sí que es verdad que el fin de semana se lo iba a pasear, le gusta pasar ratos con él, los días que me toca ir a la oficina, porque yo teletrabajo, si lo habéis visto en otros vídeos, si sois nuevos aquí, yo teletrabajo, pero tengo que ir a la oficina 5 días a la semana. Entonces esos 5 días... no me puedo llevar al perro porque mi oficina es toda enmoquetada. Entonces también trabajamos con clientes, no yo, pero sí mi compañero. Entonces no es buena idea llevarme al perro, aunque cuando esté más educado tal vez podría. Pero de momento no lo hago. Entonces mi novio se lleva al perro a su trabajo porque bueno, cogimos dos poodles, cogimos a dos hermanitos. Y mi cuñada tiene a su hermanito, entonces ahí juegan, se lo pasan bien, entonces me ayuda un poquito. Pero sí que es cierto que la gran responsabilidad de tener perro recae sobre mí. También es verdad que yo fui la que quería el perro. Tener un perro comporta una gran responsabilidad. Cada perro es un mundo, cada persona es un mundo. A cada persona tiene unas prioridades, hay cosas que le afectan más, cosas que menos. Hay personas con más paciencia, con menos, pero en mi caso, mi experiencia con mi caniche toy fue... lo más complicado para mí las 3 primeras semanas fue el hecho de no poder dormir bien por las noches. El hecho de que, bueno, también puedes escoger entre tener al perro en un sitio para el perro o que el perro duerma con vosotros. En nuestro caso no queríamos que durmiera con nosotros porque también cuando son pequeños hacen pipí en todas partes. No se aguantan bien sus necesidades, te van a despertar igual. Entonces al final decidimos que tuviera su propio sitio. El sitio donde está él está abajo. Abajo, o sea, hay unas escaleras... Tenemos 2 plantas, está en la planta de abajo, cerrado en un lavabo que además tiene otra puerta corredera que se cierra, entonces en teoría quedaría hermético. Pues no, no nos dejaba dormir, toda la noche llorando. Lo metíamos, lloraba un rato, al final se dormía, nos íbamos a dormir tarde. Después se despertaba a las 3 de la mañana otra vez llorando como un desesperado, pero unos gritos que es que no te permitían volver a dormirte. Después por la mañana muy temprano, a las 5:30, es que... En una ocasión tuve que sacarlo a pasear a las 5:30 de la mañana
para sacarlo a pasear, que hiciera sus cosas y después ya sí que traérnoslo con nosotros a la habitación. Pero es que realmente se me hizo muy duro. Yo ya sabéis que soy este canal, este estilo de vida saludable, de potenciar vuestra belleza desde el interior, información y motivación para llevar este estilo de vida, y forma parte de un estilo de vida saludable el hecho de dormir bien, de dormir las horas necesarias. Y yo con el sueño, yo necesito dormir mis 8 horas, pero bien dormidas. Si no, sirvo para muy poco al día siguiente. Pues a mí personalmente se me hizo muy duro eso de no poder dormir bien por las noches. Además, como mi novio tampoco quería perro, en principio, pues claro, también era un poco menos tolerante. Entonces, a lo mejor yo no lo oía llorar, pero como él lo oía y tampoco vivimos en un apartamento, tenemos vecinos, no queríamos molestar a los vecinos, que ese es otro tema. Claro, tu decisión de tener un perro tampoco puede afectar a los demás, que los vecinos no tienen culpa que hayamos decidido tener un cachorrito. Entonces, también nos sentíamos mal cuando lloraba. Entonces, bueno, se me hizo a mí realmente duro el tema de no dormir. También tenéis que tener tiempo y ganas de sacarlo a pasear. Cuando son más mayores lo podéis reducir a 2 o 3 veces al día, pero cuando son pequeñitos yo lo llegué a sacar como 7 veces, si quieres enseñarlo bien al principio para que no se haga las cosas en casa. Otra opción también es comprar empapadores. Yo tengo los empapadores para el rato que estoy trabajando, por si tiene una urgencia ahora que es pequeñito, para que al menos lo haga en un sitio concreto. Y si a vosotros os va bien, hay personas que siempre lo mantienen de esta forma, que hagan el pipí y sus cosas cuando son perros pequeñitos en empapadores. Pero bueno, el hecho es que lo tendrás que sacar a pasear. Tenéis que ver que realmente vuestro estilo de vida se adapte al del perro, o sea, que el perro se pueda adaptar a vuestro estilo de vida. Si tenéis un estilo de vida que os gusta mucho viajar, que sois muy inquietos, que os gusta, depende del estilo de vida que tengáis, mirar bien si realmente el perro encaja en ese estilo de vida. Sí que es cierto que hoy en día te lo puedes llevar a muchos sitios. Cada vez hay más sitios que son pet friendly. Nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho salir a comer fuera con amigos y a veces solos. Entonces, buscamos sitios que sean pet friendly y si no pedimos permiso y en ocasiones, como es un perro tan pequeñito, te lo dejan entrar igualmente. Se comporta muy bien en la falda. Bueno, tenéis que ver que se adapte a vuestro estilo de vida. Cada vez se está adaptando más la vida de los humanos, de nuestra sociedad, a las mascotas, entonces es más fácil, pero realmente pensarlo bien y mirar realmente si se adapta a vuestro estilo de vida. Y si la respuesta es no, si va a suponer un estrés, si va a suponer un problema, yo recomendaría no comprar o no adoptar a ese perrito. Bueno, y ahora ya dicho todo esto sin más dilación, vamos a por los beneficios de tener un perro. Mejorará tu vida social y es que te verás forzada a sacarlo a pasear y cuando vayas al parque te encontrarás con personas que también tendrán perro y ese será vuestro núcleo de unión. Entonces la gente se te acerca mucho para hablarte del perro, para preguntarte sobre el perro y en concreto con Aston, como es tan bonito, todo el mundo nos para por la calle. Ya no puedo salir a la calle sin que alguien me diga alguna cosa, sin que algún extraño se dirija para hablar. Entonces eso te ayudará a socializar y a conocer personas nuevas. Tener un perro te ayudará a reducir los niveles de ansiedad y de estrés. Los perros te ayudan y te obligan a estar en el momento presente. Además, te mantendrán la mente ocupada para que ésta no se vaya hacia el pasado, hacia el futuro o te llene la cabeza de preocupaciones. Entonces, te irá muy bien para reducir esa ansiedad y ese estrés tan importante en el estilo de vida que llevamos hoy en día, que muchos padecemos de estrés y de ansiedad en algún momento de nuestra vida. Tu perro también es un generador de gran felicidad. Constantemente mirarlo, generas una hormona, bueno, una sustancia química que te hará te hará estar feliz. Es que dan muchos buenos ratos, solamente mirarlos, cómo juegan, cómo te reciben siempre moviendo la cola, siempre dando saltos de alegría. Todo eso te va a aportar felicidad en tu vida. Los perros además ayudan a luchar contra la depresión. Sobre todo para esas personas que viven solas, que pasan muchas horas solos, personas mayores, ayudan a reducir esos niveles de depresión, porque tienes a alguien a quien hablarle, a quien contarle cosas. Además, interactúan con nosotros, son capaces de percibir nuestras emociones y a su manera se comunican contigo. Entonces eso ayudará a reducir los niveles de depresión. ¿Eh, cosita? Mira, no para de dar amor, es que es... Es un ser vivo y lleno de amor y eso nos lo transmite a nosotros. Mirad qué cosa tan bonita, ¿eh?
Los perros también les va muy bien a los niños para su buen desarrollo, porque les ayudan a desarrollar la empatía, la responsabilidad y a conocer lo que es el amor y el cariño. Así que si tienes hijos o tienes pensado tener hijos en un futuro, es también muy beneficioso para ellos que tengas una mascota, que tengas un perro. Y los perros también tienen labores terapéuticas y han ayudado a muchas personas a mejorar sus vidas en muchos aspectos, desde personas con autismo, personas con discapacidad o con problemas de visión, etc. Así que no hay que pasar por alto estas capacidades de estos animales, y si tienes a un hijo con autismo o con cualquier otro problema, el perro le ayudará. Los perros también detectan los niveles bajos de azúcar en personas diabéticas, cambian su comportamiento cuando la persona tiene los niveles de azúcar muy bajo. Entonces también puede ayudar a personas con esta enfermedad. También ayudan a combatir contra otros problemas psicológicos, como puede ser el aislamiento social, y también ayuda a combatir la soledad, sobre todo para personas mayores que viven solas o personas que viven solas. Es muy beneficioso tener un perro porque os ayudará a combatir esa soledad. Y hoy en día también se sabe que los perros detectan cánceres. Son capaces de saber que tenemos o que padecemos de cánceres o tumores antes de que nosotros mismos nos demos cuenta de que los tenemos. Tener perro también mejorará tu sistema inmunológico. Se ha demostrado en varios estudios que los niños que conviven con perros son menos propensos a desarrollar alergias, y esto es porque, como estamos expuestos a más bacterias y cosas que traen los perros, hace que nuestro sistema inmunitario esté más fuerte, esté más preparado para luchar contra posibles intromisiones, así que también te ayudará tu sistema inmunológico. Además, tener perro también te ayudará a tener un estilo de vida más activo, te ayudará a moverte más, porque al menos estarás obligado a sacarlo a pasear y caminar más. Y en algunos casos, depende de la raza de perro y depende de la energía que tenga, también te obligará a correr. Así que también te ayudará a hacer un poco de ejercicio. Tener perro te ayudará en general a estar más en equilibrio, porque hay estudios que demuestran que un perro te ayudará a madurar, a ser más responsable emocionalmente, y además el hecho de sacarlo a pasear a la primera hora de la mañana y a última hora de la noche, cuando sale el sol y cuando el sol se pone, también ayudará a regular tus ciclos circadianos, lo que te ayudará a descansar mejor. Eso sí, cuando el perro esté educado. Y tener perro te ayudará a aprovechar más el día. Al menos en mi caso, el hecho de tenerme que despertar temprano, incluso los fines de semana, bueno, temprano hablo de las 8:30, porque ya nos deja descansar hasta las 8, 8:30. Pero el hecho de despertarnos temprano, incluso los fines de semana, hace que puedas aprovechar más tu día, ser más productivo, dedicar más tiempo para ti y organizarte mejor el tiempo. En mi caso, me ha ayudado a ser más productiva y además a tener más tiempo en mi fin de semana. Parece paradójico, pero te ayuda un poco a tener también un orden. Y tener perro también ayudará a la salud de tu corazón. Se ve que acariciar a tu perro hará que tus latidos del corazón sean más lentos y a que tu presión arterial baje. Así que tener perro también podemos decir que ayuda a que tengamos un corazón más sano. Espero que este vídeo os haya ayudado, os haya informado, os haya entretenido y se haya animado a tener un perrito, y si es que no es la mejor opción para vosotros, que también os lo haya hecho pensar. Si os gusta este estilo de vídeo, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros a mi canal, de dar a like a este vídeo, de apretar a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos. Subo vídeos cada semana, todos relacionados con un estilo de vida saludable y potenciar vuestra belleza desde el interior. Gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en el próximo vídeo.